Here we go! ¡Hola, hola, hola, mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy Alex Gamer y aquí estamos un martes más con Sonic World, este sensacional gameplay que tanto os gusta a todos vosotros. Así que vamos a ir con una nueva partida, ¿vale? Con un nuevo equipo para jugar. ¿Qué pasa? Disculpad, se me han desconfigurado los controles, pero bueno, ya está arreglado. Bueno, como decía, hoy vamos a ir con un nuevo team, con un nuevo equipo, que de hecho es el último equipo que hay dentro del... que hay dentro de este juego, ¿vale? Pero bueno, no importa, porque se me ha ocurrido una cosa para los próximos episodios. A ver, aquí está el último equipo, el Team Robotnik, con Metal Sonic, Tails Duel y Metal Knuckles. Así que vamos a jugar con ellos el último gameplay, que vamos a hacer así de equipos fijos que hay en Sonic World. Y una vez que terminemos con el Team Robotnik, pues os diré en qué consistirán los siguientes episodios, ¿vale, chicos? Así que nada, vamos con el Team Robotnik. Y para el Team Robotnik vamos a jugar en... aquí, en Pumpkin Castle. Sí, un nivel muy tenebroso que va a venir de perlas para nuestro trío de robots maquiavélicos, ¿vale? Así que nada, deseadme suerte y ¡vamos allá! Yeah!
Ay, la verdad, lo he hecho bastante mal. La verdad es que no sé qué pasa, pero los controles de estos personajes son bastante malos. La verdad, dejan bastante que desear. Pero bueno, lo importante es que el nivel ha sido completado. Así que, por mí, perfecto. Vale. Pues ahora, chicos, ¿vale? Lo que quiero proponeros es lo siguiente. ¿Vale? Lo que quiero proponeros es lo siguiente. Ya que hemos terminado con todos los equipos, ¿vale? Ya que hemos terminado con todos los equipos que hay de... Bueno, que hay en el Sonic World, como podréis observar aquí, ¿vale? Hay una opción, ¿vale? Para crear tu propio equipo, ¿vale? Con tres personajes a elegir. Entonces lo que quiero proponeros, chicos, es que me digáis abajo en la caja de comentarios, cuando hayáis terminado de ver este vídeo, qué equipo, ¿vale? ¿Qué tres personajes, ¿vale? ¿Qué tres personajes queréis que elija para crear un equipo? Y el equipo que más me llame la atención será el equipo que utilice en el próximo episodio de Sonic World. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que me entendáis. Yo qué sé, viene Baker y me dice: quiero que para el próximo martes tu equipo esté compuesto por Amy, Rus y Cree. Pues si veo que ese equipo me gusta, pues lo pongo. Utilizo ese equipo con Amy, Rus y Cree. Y en la descripción pongo que el equipo se llama Team Daker, porque es el equipo que me ha recomendado Daker. O viene, por ejemplo, mi colega Sergi de Sega Sonic y me dice: Alex, haz un equipo con Sonic, Shadow y Silver. Pues lo hago y pongo en la descripción equipo Sergi o Team Sergi o algo así. ¿Vale? Para que me entendáis. Bueno, vamos a dar aquí un pequeño resumen, ¿vale? Para que veáis cuáles son todos los personajes que hay en el juego y así, pues, dependiendo del tipo de... Bueno, de todos los personajes que hay, pues elegís, de todos ellos elegís tres y me los ponéis en la caja de comentarios y dependiendo del equipo que más me guste, pues será el que utilice en el próximo episodio. Bien, los personajes a elegir son... espera, vamos a ir aquí desde el principio. Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Rouge, Grim, Blade, Silver, Omega, Espio, Charmy, Vector, Big, Marin, Mighty, Ray, Chaos o Chaos, o como queréis llamarlo cada uno, Tikal, Fang the Sniper, Bean, Bark, Jet, Wave, Storm, Tiara, Mephiles, Heavy y Bomb, Metal Sonic, Tails Duel y Metal Knuckles. Todos esos son los personajes que hay dentro de Sonic World. De todos ellos elegís tres y me los ponéis en la caja de comentarios. Y oye, si me gusta el equipo que me recomendáis, posiblemente lo utilice en el siguiente episodio. Así que buena suerte a todos y a ver quién es el afortunado o afortunada con el cual utilizo el equipo que me recomienda en el próximo episodio de Sonic World. Pero para eso tendréis que descubrirlo el próximo martes. Así que nada más, chicos, hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si así ha sido, como siempre os digo, chicos, hacédmelo saber, por favor. Regaladle un me gusta, que es gratis. También os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo estáis, para ver más vídeos como este y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante. También os invito a que me agreguéis a Twitter para poder charlar conmigo y no olvidéis dejar vuestra opinión y también no olvidéis decirme qué equipo queréis que utilice en el próximo episodio en la caja de comentarios. Así que nada más, un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.